Estamos dispuestos a sacar toda la mora de expedientes que tenemos para apoyar a la ciudadanía en la garantía de sus derechos fundamentales. Más todavía estamos esperando el pleno de magistrados donde se resolverá el asunto de la presidencia de la sala. ¿Hay acuerdo hasta este momento? ¿Qué temas se desarrollaron, magistrada? Acuerdos, únicamente el apoyar para que la Secretaría pues vaya evacuando la mora que tiene, nosotros estamos firmando en este momento, pero seguimos esperando la reanudación del pleno que quedó inconcluso el 7 de marzo. ¿Sería para hoy esa reunión del pleno? No, la convocatoria de la reanudación del pleno corresponde a la presidencia del Poder Judicial. Nosotros no tenemos todavía una agenda con respecto a la misma de que nos hayan llamado a convocatoria, pero sí estamos esperando que la misma se dirima en y no y en todavía el pleno. No tienen ningún llamado, ninguna convocatoria. Únicamente hoy se dio una reunión de 5 magistrados de la Sala Constitucional que estamos trabajando para sacar la mora que tenemos en la Secretaría. ¿Quién ha estado llevando una voz cantante en esta ninguna persona, los cinco estamos consensuados. Precisamente hoy las admisiones e inadmisiones de los diferentes expedientes. Que no sin presidente la Sala de lo Constitucional. Está sin presidente la Sala Constitucional. Pero no se legitima aceptar o asistir a esta convocatoria del señor Werner Vallecillo, magistrado. No estamos legitimando, eso fue uno de los puntos que tuvimos al inicio de nuestro llamado el día de hoy, que no estamos aceptando, no es por una convocatoria, simplemente es por el bien de la ciudadanía, para garantizar los derechos fundamentales. Hemos visto que entre enero y la fecha de hoy hay casi un centenar de expedientes que ya han transitado frente a nosotros, esos son los que están viendo. Teníamos más de 500 expedientes en mora, es por eso nuestra celeridad y nuestro interés en este asunto. Ahora, magistrada Bustillo, ¿qué es lo que se está resolviendo? ¿Solo admisiones, magistrada? Admisiones, habeas corpus, que es el recurso más inmediato, eso es lo que estamos conociendo hasta el momento. ¿Inicia la normalidad de conocer recursos y darle trámite para no afectar al pueblo por parte de ustedes, pero sin presidente en la sala, o cómo queda la situación? Es única de manera excepcional. Esto es una actividad de manera excepcional, porque no se puede paralizar la justicia porque no haya un llamado a pleno, pero también estamos esperando que se dirima el conflicto en el respectivo pleno de magistrados. ¿Cuál es la posición que usted tiene en este momento en torno a Werner Vallecillo? La misma que he sostenido, que sea el pleno de magistrados quien ratifique su nombramiento o que decidamos en el mismo a quién le corresponde la presidencia de la Sala Constitucional. Reitera, abogada, el llamado a la presidenta de la Corte Suprema. El llamado a la presidenta que por favor nos convoque a pleno. Es un llamado respetuoso, es un llamado que ya es necesario y es urgente que nos reunamos en ese pleno y que continuemos con el punto de agenda, que es la Sala Constitucional como prioridad en el mismo. ¿Tiene que ser el pleno que resuelva, magistrada, esto? ¿Así esperan ustedes de la presidenta lo mismo? Pues el respeto entre magistrados, entre pares, debería de primar, y nosotros ya hemos solicitado de todas las maneras posibles, escritas, de manera privada, que se reanude el pleno de magistrados. ¿Se solventa la situación todavía dentro del Poder Judicial? En la Corte Suprema de Justicia mandan los 15 magistrados en pleno. ¿Se pretende autoritarismo? ¿Así se ha entendido? No podría decirle yo eso.